Mm hey -hmm. Vale, vamos a la página 76 Recitamos el Sutra del Corazón Me puesto ante la triple joya área Así hoy una vez El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico de Puyo En la Jagrija Acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas en aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área valokiteshvara el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Sariputra preguntó al Arya Valokiteshvara, Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Valokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva respondió al Venerable Sariputra con estas palabras, Sariputra, Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como tal. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. De mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Putra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso en la vacuidad, no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanza la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría. El mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate, para Gate, para Sangate Bodhisoja. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el vagabundo emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo eso se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. A casa Mara Samara tsa, xadara sa Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página 98 para hacer mandala. <laughs> 的。<D>

行业多就业算了，打完农药，帮忙浇点麦，现在电视播播，等等，打粮食了。看了新疆打麦的镜头，也结巴的，一个老先生讲，好。 ता तो नहीं कर सोपे आ 점바샤게 토바네 소완치케 아니 라마 자메기 아니 음 카르숭거르스나 니가조 다 밀리 밀리 림보체디 아니 샤라겐 짜침보다 아니 톱카보 톱카보 인스 Entonces lo que el propio Tazagata, el propio El propio Buda Shakyamuni y también lo que nos dicen los los maestros es que este precioso renacimiento humano que nosotros tenemos este precioso renacimiento humano es algo muy sagrado y muy difícil de obtener. <coughs> Porque para crear las causas que nos lleven a obtener este precioso renacimiento humano, todas esas virtudes en relación al Dharma que nos lleven a obtener ese precioso renacimiento humano es difícil de acumular. Ah, ¿qué va? <coughs> Debemos haber acumulado todas esas acciones virtuosas creadas a través de nuestro cuerpo, de nuestra palabra y de nuestra mente. A su vez, tuvimos que haber abandonado acciones no virtuosas. Y también haber hecho oraciones sin mancha, oraciones puras, para que podamos poder conseguir este precioso renacimiento humano. Mm -hmm. <coughs> Precisamente, nosotros somos muy afortunados de haber obtenido, logrado este precioso renacimiento humano.

Uh -huh. Entonces, nosotros, pues con lo que son nuestras emociones aflictivas y también pues debido a esa ignorancia o de esa ignorancia que nos oscurece, entonces en este momento para saber, eh, para darnos cuenta de aquello que hemos realizado, de ver nuestras propias cualidades que tenemos en esta vida de ver el hecho de ver también lo el precioso renacimiento humano es el renacimiento tan sagrado que hemos conseguido para saber lo que hemos hecho o no en, en el pasado en vidas anteriores nada más hay que observar lo que ahora en este momento las cualidades y las dificultades que, que obtenemos mm -hmm. so. Entonces, habiendo obtenido un precioso renacimiento humano tan sagrado, hay que sacarle la esencia a este precioso renacimiento humano. <coughs>

Entonces lo que nos dicen los, los maestros y también lo que nos dicen esos maestros cadampa es que nosotros, a, a diferencia de los animales, tenemos una mayor oportunidad, tenemos condiciones mejores. Por eso debemos de comportarnos de una manera, ahora es el momento con este precioso renacimiento humano, de sacar más provecho que, el de, el que los animales a lo mejor pudieran obtener en su renacimiento. <laughs> 초 멍부진 때에 왜냐 저기 에 멍저 된주근 밀리자 지금 되게 좋대요. 저기 루기 있잖아요. 루딩 있잖아요. 아니 에 심진 누르시 한다네. 에그 민다와지 켜어 퍼버터 되는데. 멍저 심기 아 삼노당당당 아니 에 데덕스여당이라 제가 처음에서로 지어요. 그래서 좀 ver como podemos observar lo que está a nuestro alrededor la diferencia que Es el de obtener un precioso renacimiento humano, porque si lo comparamos con lo que son los otros seres, comparándolo con los animales, por supuesto que hay una diferencia a nivel físico, pero también hay una diferencia a nivel mental. Nuestra manera de pensar, nuestra pro propia forma en la que está constituida esa, esa mente, esas posibilidades marcan una gran diferencia entre nosotros y los animales. Porque nosotros como humanos, nosotros con una mente humana, pues tenemos una inteligencia que es diferente a la de los animales. Vemos una diferencia en relación a los animales. Uh -huh.

en cuanto a esa capacidad intelectual que tenemos, si la observamos, nos daremos cuenta que con esa capacidad intelectual nosotros podemos llevar a cabo prácticas virtuosas, podemos llevar a cabo eh, el estudio de lo que es la mente de la bodichita, y incluso poder aplicar, practicar esa mente de la bodichita. y esto lo podemos conseguir con esta inteligencia humana que poseemos. Uh -huh. ngazu e sim dilia sim gur hindi ngazu sim nang le nyomong suk chung bu yor ngaz ja hak gu ya ze sim gur ran sin di ni nyomong ran sin ma sim gur ran sin di ni da porque cuando observamos nuestra mente la naturaleza de nuestra mente nosotros sabemos que tenemos engaños, pero que esos engaños no esos engaños que sabemos que tenemos no son la naturaleza de nuestra mente esa ignorancia ese oscurecimiento de la ignorancia no es la realmente la naturaleza de nuestra mente no es la naturaleza de nuestra mente es la naturaleza budica <coughs>

nos ayuda a ver cómo en realidad los engaños no son la naturaleza de nuestra propia mente. Al darnos cuenta de que esos no es la, los engaños, aunque estén presentes, no son la naturaleza de nuestra mente, nos permite la posibilidad de poder cambiarlos, de poder eliminarlos. Es, es como el agua el agua la naturaleza del agua es es pura es pureza sin embargo pues el agua puede estar eh, contaminada por suciedad o mezclada con suciedad pero sabemos que esa no es la naturaleza del agua porque puede cabe la posibilidad de que se pueda eh, aunque esa agua esté mezclada con esa suciedad, se puede separar esa suciedad del agua. Uh -huh. Y esto esto es posible porque la naturaleza de esa agua no es contaminada, es pura uh -huh. y por eso puede separarse. <coughs> Y al igual que nuestra mente, que es limpia, que es pura, y que por el momento está mezclada con los engaños, pero su naturaleza es pura. Por lo tanto, podemos separarla de lo que son los engaños. <tare> uh, <tare> 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 dande bada dira nyi saajik bada dha tempegi nyi la maam sung dhi nyamnen jenge dha 아니 pumbdaa thitaa dhruwa 아니 chungba res dhi nyamnen chege tempo chumnen dhi ghi nyi dhe kaso dhas rangi tsawe semdi dha nyi nyummo

Hasta ahora vemos que están esas enseñanzas, lo que nos, nos están dando esos maestros, y también vemos el ejemplo de la práctica que, de grandes practicantes que llevan a cabo este estas enseñanzas, entonces son capaces de encontrarse con la verdadera naturaleza de esa mente, de la raíz de esa naturaleza de esa mente, que son capaces de, aunque en algún momento esa mente estuvo mezclada con lo que son los engaños, son capaces de separar esos engaños, de separar esos oscurecimientos y es, es, son capaces de ir separando esos engaños de lo que realmente es la naturaleza de su, de su mente. Es decir, aunque eh, pueda encontrarse Mezcladas, esos engaños pueden encontrarse mezclada con oscurecimientos. Estos pueden, al no se parte la naturaleza de la mente, pueden separarse, se pueden eliminar y por eso se puede alcanzar el estado de un Buda y por lo tanto eh, logran alcanzar, trabajan y desarrollan la mente de la bodhichita para alcanzar la bodhidada. Uh -huh.

ejik ga ga sa le ya o do chi ne pe kha sa da lo tong tha mang bu rang de ya di ge nyam ne che ge mu ne da ne pe ge lam chang ju chu le chang ju sem che da tong ju do ba ta wa ju lu chung da ne sang ge go mo to lam a chi su su da du ba bo nyam ne je ge su su ge nyu se da Así que el Buda que se manifestó en lo que es la India, ahí hubo seres, que, seres excepcionales que llevaron a cabo esta. Porque si nosotros vemos a lo que es esa, el, el, el pasado, esa historia de en la que se ve reflejada cómo aparece el Buda y cómo también se ve reflejada la, estos seres excepcionales que llevan a cabo este adiestramiento, que llevan a cabo esas prácticas y cómo logran desarrollar ese potencial que llevan en, en su mente, no solamente en la India, sino también seres excepcionales que llevan a cabo esa práctica en otros lugares fuera de India, como es en Ban 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 Bangladesh. Sri Lanka, Japón, China, Tíbet, muchos otros demás países que podemos ver como durante miles y miles de años eh, han existido practicantes que a través de, de ese esfuerzo, a través de ese entusiasmo que han puesto en esa práctica han logrado encontrarse, desarrollar encontrarse con esa naturaleza de su propia mente. <coughs> Y entonces vemos ejemplos de seres que han llevado a cabo esta práctica, que han logrado esa mente de la bodichita, que han logrado ese camino que lleva a la bodhidad. Al igual que seres que han logrado, gracias a ese adiestramiento, ese han logrado ver la, lo que es la realidad, la visión de la vacuidad, han logrado ver esa manifestación.

físicamente y nuestro cuerpo eh, el bienestar mental esa felicidad bien, mental es mucho más importante que la física uh -huh. por lo tanto las cualidades de la mente es muy importante desarrollar uh -huh. Uh -huh. <coughs> 아니 에 개베 쳐서 여봐 대서지 간저 어 간저 그 미지 된다 여봐 간저 그 내가 된다 여봐 아니 칼라이나 줘 여봐 어디 에 드레스 y poder encontrar esa paz mental esa esa virtud llevar a cabo esas virtudes Es el significado de nuestra vida, eso que también va a dar significado a nuestro trabajo, a nuestras actividades diarias, al ir, al, al andar, al comer, etc. Uh -huh. y entonces va a hacer de incluso de la comida disfrutarla mejor, va a apreciarse mejor. Uh -huh. Al igual que el cuerpo se encontrará mejor.

Por lo tanto, esa mente de la bodichita mm -hmm. es el camino del, a la budidad y es importante que nosotros podamos limpiar esa mente, conseguir esa mente mm -hmm. en la bodichita. La mm en -hmm y es que con la mente de la bochita es el método para poder purificar nuestra mente para poder limpiar nuestra mente es, es la mente de la nos lleva a abandonar los engaños <coughs> dentro de las cualidades que podamos desarrollar en nuestra mente la bodichita es la cualidad más importante, es la cualidad de mayor superioridad. Es la cualidad más profunda, la cualidad mucho más sagrada y especial. <ras> going <dom basics> um El, si nuestra mente está más o menos pura, es lo que también va a marcar la diferencia a la hora de poder beneficiar. Vamos a ser capaces de beneficiar más y mejor en la medida en la cual nuestra mente se encuentre más pura. <Naruto> más um pura.

Y entonces es lo que va a llevar a una persona a ser respetada, a ser alabada como una persona que realmente expresa esa bondad. Se ve reflejada en la persona como una uh -huh. persona diferente. Oh, oh, superior. <laughs> 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 Any, eh, guys, uh,

y, ese, y por lo tanto el beneficio que puede ofrecer va a ser en mucho mayor medida. Y ya sea esa persona un conocido, como un familiar, como un amigo o como un desconocido, se ve como una persona con unas cualidades exaltadas, una persona superior. <laughs> 돈에 아니 산지기 윤딘딘야 이제 간데치 바디 산지 고마세데 간데 자치 마지미 하고고레스 잔주심디 가제기 윤딘디 간에 하고고 데세기니 데 산지 고마세데 아 딘리기 지베 아 람딘리지 냠린 냠린 제네 산지 고마세 토고고레스 산지 고마 데세 자치 부지 마시니 하고고레스 porque en la medida en la cual nosotros también apreciemos lo que es la mente de la bodichita el darnos cuenta de que esa mente de la bodichita son las cualidades de Buda son lo que nos lleva a alcanzar ese estado de la budidad entonces en la medida en la cual nosotros nos percatemos de todas esas cualidades de todo de cómo es lo que ¿Cómo esa cualidad de la bodichita nos puede llevar a la bodiedad? La fuerza que tiene esa mente la bodichita, lo sagrado que es esta mente en la entonces seremos más capaces de poder apreciarla y valorarla. Uh -huh. <coughs> oh,

Entonces, ¿qué podemos um, decir de esa mente de Esa mente de que te pone ya en, en esa... Es, esa mente bodichita que te pone en ese nivel de poder experimentar, de poder ver lo que es, el, que no importa, ya no hay una, esa diferencia entre lo que son las un linaje mayor o inferior una casta mayor inferior o los que dañan los que benefician los conocidos los desconocidos los animales las personas puedes ver en esa en esa mente de la bochita ese gran beneficio de, de ese beneficio ese deseo de poder beneficiar de poder respetar de trabajar entonces es esa mente de la bolchita que, por la esa, lo que es esa mente de la bolchita, ayuda a que uno, no importa el tipo que sea, linaje, casta, daña, beneficia, no hay, una, no, hay, no hay una sensación de imparcialidad en la hora de querer beneficiarlos. Y entonces lo que busca es, ese de manera imparcial, pues poder estimarlos. Le, eh, estimarlos y respetarlos. Uh -huh. <coughs> y es que uh -huh. la mente de la bolchita es la que lleva a apreciar a todos los seres como algo muy, muy sagrado. Uh -huh. de, eh, go, eh, y es que con la mente de la bodichita, no importa que sea un animal o sea un insecto o sea una persona buena o sea una persona mala, percibe a esa persona como algo especial, como algo sagrado y por lo tanto lo lleva a generar respeto hacia ese ser.

未ій synthonga ti nany y shirtoha ti maathonga chiay bataong nyoo y Alcoholya sifa'a, nih thi tw annoying problem tio ah annyung不會 thi ti nany nondio lanz 해뺀 ti nyoo mariquan sa'a mii ni, n Vinegar y Radio Arm Al igual que en algún momento si alguien nos hace algo y, y generamos ese enfado, es ese enfado lo que a, al fin de cuentas nos está haciendo daño. Puede que en ese momento ante esa determinada situación se ha generado el, el enfado, pero también está y eso ya es algo que nos está perjudicando, pero también está como en, en no solamente está ese momento en el cual nos hemos enfadado, sino que se queda guardado en nuestra mente y lo estamos pensando una y otra vez y eso está provocando sufrimiento.

que pueda justificar el que estemos eh, generando esa, esa emoción negativa, el que estemos pens pensándolo una y otra vez, una y otra vez y generando de nuevo esos pensamientos negativos, ese rencor, ese enfado, aunque tengamos las, la razón para habernos sentido enfadados, nos sigue haciendo daño, sigue siendo algo que nos está perjudicando. Porque hace infeliz a nuestra mente. Chézang, ndi, sáng ché ké lám, sáng ché ké lám, cháng ché ké sém tiki, ché ké nyóng móng tám ché ké nyéngbóra 아니 ké horés. Dórdó na, ngá zó sém máké wá ché ké gyú tám ché El camino de la bodhidá, que es la mente de la bodichita es um, el antídoto ante los engaños. Lo, en resumen, lo que nos lleva a que nuestra mente se encuentre infeliz, aquello, todas aquellas causas que lleven a ese estado de infelicidad en nuestra mente, la mente de la bodhichita sirve para abandonarlos, para detenerlos, para de destruirlos. Se limpia, se transforma. Sí. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Y por eso se le dice que este es un camino sin error. Es un camino que no, no tiene error. Y además es aquello que realmente nos está protegiendo. Uh -huh. Es el refugio auténtico, porque nosotros cuando hablamos de las de las tres joyas, la que auténticamente nos está, la que realmente nos está dando esa protección es lo que es el el Dharma. Por eso esto es el Dharma, la que realmente nos está dando ese, ese refugio.

chick eh sin uh que -huh. mongol tigre es sin que mongol tigre es confusion a la confusión, uh -huh. uh -huh. so. y bueno entonces um, porque no está en que ese me, me ha hecho daño, y, porque al final estos nunca se acaban. Aquel que hizo daño, este me hizo daño, este otro me hace daño. Entonces, estos realmente, esos aquellos que están provocando ese daño, son inagotables. Al igual que ese malestar que puede estar provocado por uno o por otro, esos pensamientos en el cual uno está otra vez volviendo a, a estarlos recordando lo bueno lo, lo malo y esto y aquello estos tampoco van a terminar y estos son a, a, estos son los que a nosotros nos están haciendo creando sufrimiento por lo tanto seguir por ese camino no nos está dando esa protección no nos está beneficiando eso en realidad es una mente confundida dulce caso

음 nganjog tapshide ingyudade chu naege nganjo pae nege chi ani su 누가 삼단 파야 누가 삼단에 ingyudide su sude protection himi keje roda Entonces, ¿por eh, qué le está llamando que es una mente confundida? Una mente que está confundida es una mente que no sabe realmente. Hay confusión ahí. Y es que... Cuando alguien nos hace daño a nosotros, recibimos un daño, tenemos que responder a ese daño. Y otra vez nos vuelven a hacer daño, hay que responder. Y esto nunca acaba, esto va una y otra vez. Nos hacen daño, hacemos daño. Se hacen daño, hacemos daño. Al igual que uno piensa que porque alguien nos está haciendo daño, pues al responder ese daño, pues va a acabar. Pero la verdad es que esa situación solo nos está entristeciendo, nos está haciendo infelices y en lugar de que esos enemigos vayan a, vayan a ir disminuyendo porque los estamos respondiendo a este daño como que nos estamos defendiendo, la realidad es que esos enemigos van a ir en aumento. Es decir... Ese camino que estamos siguiendo, o en otras palabras, ese método que estamos siguiendo, en el cual de alguna manera lo que queremos es protegernos, porque por eso lo hacemos, para protegernos, si este me hace daño, yo hago daño. Si este piensa mal de mí, pues yo ahora pienso mal de él. Entonces, ese tipo de protección que creemos, estamos creándonos, es ahí cuando estamos completamente equivocados. Porque ese tipo de actitud lo único que nos lleva es a que el sufrimiento vaya en aumento. No va a disminuir así el sufrimiento. Este va a ir aumentando. Y por lo tanto no ayuda en nada. No, el beneficio, la ayuda es mínima. Para, eh, para que pueda beneficiarnos o algo, esto es... No, al contrario, no nos, no nos beneficia. Disminuye cualquier tipo de beneficio. Por eso la verdad es que para si queremos liberarnos del sufrimiento, entonces debemos de limpiar o purificar nuestra mente. Odiri, tadi jangju gu sim se ade, jajan um, um, jangju sim ge myeong ade, ani da uh, gu dago chye ade. Da. Ani gonjo sim nyomol de age, tachi jig inge barta. Mhm. Uh -huh. Porque si nosotros no no estamos dejando llevar por ese método de lo que es el desarrollo la mente la bodichita, entonces nos estamos dejando llevar por lo que son los engaños. Mhm. Uh -huh. Jangju sim ge ani e eh, jig um uh, rangle phemba, ani yinle phemba. ¿Mm? Y es que con la mente de la bodichita si la observamos, nos daremos cuenta de que ésta nos beneficia a uno mismo y beneficia también a otros. Difícil es difícil de conseguir. Y no que es difícil de conseguir. <laughs>

Cuando nosotros logramos tener en nuestra mente esa bodichita, entonces ya estamos obteniendo la esencia de esta vida humana. We can see. Uh -huh. de, eh, uh -huh. Podemos ver lo que es la esencia de la vida humana. Uh, it, 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 ba, uh, y por lo tanto, esa confusión de la mente la elimina. <laughs> Porque de una manera natural lo que está haciendo es purificar nos, nuestra mente de todas esas confusiones. <laughs> <laughs> Incluso, únicamente generando esa fe, generando ese respeto en la mente de la bodichita, ya nos estamos beneficiando. Uh -huh. Adve, mmh. dham, mmh. um, SEM DANG MA CHA RUGO RUGO RUGO, SEM DANG RUGO RUGO, SEM CHIU RUGO 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 RUGO, DE BA DE BA TZAM GYI Simplemente con la mera fe en ella, ayuda a que nuestra mente se vaya purificando y que nuestra mente se encuentre, se encuentre bien. DE BA GYI TANG NA CHU DE DINI MANG TE ZHIG MA DUNA, CHU MA MIN PA YI JANG CHU SEM, DE BA SHIN TU GA MEN GYI, DE BA TONG DO BYA GO YI Uh -huh. la siguiente, viendo a lo que es el texto, nos está hablando de que esa mente de la bodichita no fabricada, esa es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo. Uh -huh. esfuerzo. Uh -huh. Uh -huh. 닝도블라네 미도 미도 닝도블라네 엔데 디로 로고 로고 닝도 Es ahí donde tenemos que poner nuestra valentía. Ah. Chetang ani Janju sem de ani em. Chetang chimbu da pen chimbu so so nyomon lo jowa. Hm. Xin ga za xin le jang ani nyomon sem nyom sem ji nyomon lo jowa. Ni ten así que esta mente de la bodichita que es algo muy sagrado que es algo extremadamente beneficioso que es el, lo que nos va a liberar de lo que son los engaños los que en el cual se beneficia uno como también se, se benefician otros, es ahí donde nosotros debemos de poner nuestro, aunque durante, para poderla conseguir, esta mente la bodichita, requiera de eones y eones, miles de eones de esfuerzo de nuestra parte, debemos de empezar a poner ahí lo que es nuestro esfuerzo, colocar ahí nuestro esfuerzo. <laughs> mm -hmm.

Ah, no, entonces, para que um, si nosotros generamos la mente todavía la... uh -huh. sí, sí, sí. entonces para que nosotros eh, podamos lograr la mente de la bodichita, uh -huh. no importa cuánto tiempo está esta requiera. Uh -huh. Uh -huh. Porque en general la mente de la modichita es tan importante que no importa el tiempo que requiera y no importa el esfuerzo y trabajo que ésta requiera conseguirla. Uh -huh. Lo que cuesta, ¿no? <laughs> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. 그래서 먼저 샘디 장주 샘리야 줄베이나 음 장주 샘디 에 장주 샘 개념 근데 가서다 아 똑바디 아니 줄레 퉁바이나 아니 샘 코랑 장주 샘 차도 요 버스 샘 코랑 장주 샘 차로 싫어 그러나 하신 아니 인지를 하신 차도 요 됐어 먼저 그샘 코랑 음 나주기 센탄다 이 샤라타 닌데 랑신제 차도 그래서 음 차도 그래서 음 porque de Cuando nosotros logramos transformar, Porque en el momento en el cual nosotros logremos transformar nuestra mente en esa mente de la bodichita, en el momento en que ya se logre esa mente de la bodichita, entonces se convierte de la misma naturaleza que la compasión y de la misma naturaleza que la sabiduría. Uh -huh. De que da, um, Pemba bashik. Um, Pemba

hay algo en la cual no esté beneficiando o que esté creando daño. Por lo tanto, si únicamente está en beneficio, por eso se dice es la joya de la mente de la bodhichitta. Es, es en eso se convierte. Se convierte entonces en aquello que está beneficiando y en aquello que es virtuoso. Uh -huh

No importa el tiempo que ésta requiera para poderlo conseguirlo, vale la pena esforzarse en ello. No importa el esfuerzo, la dificultad que esto requiera para poder conseguirlo, vale la pena esforzarse en ello. <coughs> y por lo tanto esta mente la bodhichitta también vale la pena hacer el esfuerzo por generarla vale la pena el, el generar esta mente y esta es una cualidad que la pueden conseguir cualquier tipo de ser, todos los seres y esta es una cualidad que la pueden conseguir cualquier tipo de ser, todos los seres no estamos hablando la, la mente de la bodichita no es una cualidad que sea exclusiva para unos y no para otros. la mente de la bodichita es una cualidad que la puede generar cualquier ser. que la puede generar incluso la pueden generar el, los animales, los seres que están en los infiernos, los humanos, los seres que están en el reino de los dioses, etc. Uh -huh. Pero, y, eh, <coughs> Y esto es porque la, la naturaleza de nuestra mente es de una naturaleza pura, es una naturaleza de, de luz, es una naturaleza luminosa y es una naturaleza libre de engaños. La, la naturaleza de esa mente. Por su naturaleza, ¿no? Uh -huh. Chay chang, ane... Sam ching socha buzhin chunje buzhin ching pii na ya, ane kuey ge chowa de ya, ane pei ge ngao nye be lo di ni kocuk yo rezi. Yo, gara. Sam ching socha buzhin ching pii na ya, ane kuey ge leka tang, ane samlo Porque incluso los, los animales, como pueden ser los insectos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahí va yo. <laughs> Porque incluso también lo que son los insectos que también tienen esas sensaciones, que también tienen esa experiencia de, de sensaciones, pues ellos también van dirigiendo. No, oye, uh -huh. no. No. Tiene eso. No. No. Uh -huh. sí, sí. uh -huh. Porque incluso. Es que no me deja de Incluso. <risa> 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 Incluso aunque los insectos tengan esa sensación, y esa sensación también es decir, que también los insectos tienen esa sensación de esa aferramiento a lo que es la identidad, pues a partir de ello eh, es por ello que también pueden desarrollar esa mente. Uh -huh. Uh -huh entonces es, eh, a partir de ello es como que ya pueden es, es decir ellos esto nos da indicación de que ellos también pueden desarrollar esas cualidades de su mente porque esta um, aferramiento a la identidad la están poseyendo pues cualquier ser lo están poseyendo incluso también lo, los insectos. 세상 안에 네 인도가 내 안에 신다 아 잠바던 세바디 아니 소자 부진 임비드네 고야치레스 Y por lo tanto, tam, por esa razón, pues también incluso tam, los insectos necesitan de ese amor de esa compasión. Sí, da, sem yuzo lo que ranchin Nos están indicando que eso es parte de esa naturaleza de, lo, de la mente. Porque lo que son el enfado, al igual que los demás engaños, estos no nos están trayendo esa felicidad en nuestra mente ni esa paz. Porque incluso eh, los pájaros, los pajaritos, los insectos, cuando ellos experimentan una emoción aflictiva como puede ser el enfado, a ellos vemos como esa no le está trayendo ningún beneficio, eso ni siquiera le está trayendo una sensación de bienestar y de felicidad, porque eso son unos engaños Entonces, el que se sienta en el mundo, en la vida, en la vida de los hombres, tiene que tener una sensación de bienestar y de felicidad. Si no, cuando se sienta en el mundo, no tiene la sensación de bienestar en resumen, que esa mente virtuosa, esa mente que busca el beneficio, es como, como si fuera un néctar. Y este néctar lo, es un néctar que es necesario para cualquier ser transmigrante. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, como esta es la naturaleza de la mente y los seres poseen esta, esta naturaleza de la mente, entonces puede generarse, esta cualidad de esta mente puede generarse en cualquier ser transmigrante, en cualquiera.

porque así como nosotros necesitamos del amor, de la compasión, es algo que es, es algo que en, en nuestra mente que encontramos esa necesidad, pues esa misma necesidad también se encuentra en los otros seres de ese amor y de esa compasión, y es algo que no lo está creando en nuestra mente, sino que surge de manera natural en la mente. Uh -huh. Surge de manera natural, es algo natural en la mente. Uh -huh. 다가 다가 나진 심지 둔도 임베나디 코란 데에디에 티잔시레스 예서 인클루소 타미엔 에 노스 에 노스 오트로 세레스 코모 손 로스 인섹토스 타미엔 에스 파르테 데수음 수데틴 자니 아니 함주 도르 함주 도르 두 간데질 임베나니 창주 심데 께와요 께와요 버 쫀데고 도호라나 송바타 음음 Por eso se dice que cualquier ser transmigrante de cualquiera de los tres reinos es algo, es algo que también puede ir generando, es una de sus cualidad, cualidades, es algo que está en su propia naturaleza. Uh -huh. Uh -huh. Ah, es algo que aparece incluso también en los, en los sutras: que cualquiera de estos seres de los tres reinos puede generar. Uh -huh. <coughs>

Así que en cualquiera en el cual se vaya generando, se genere esta mente de la bodichita, entonces se está liberando de lo que son los oscurecimientos, está purificando todos esos oscurecimientos, está, gracias a esa mente, está pudiéndose liberar de los engaños o pacificar lo que son los engaños. Cuando se genera esa mente, la bolchita, entonces toda acción que se lleva a nivel físico, verbal o todo, todo aquel comportamiento ya va a ser en dirección a la virtud, es decir, va a ser opuesto a lo no virtuoso. Dígame, en el caso. Uh -huh. porque todo ese gracias a esta mente entonces todo ese comportamiento de cuerpo palabra eh, se va a volver un comportamiento en el cual sea pacífico que esté controlado pues por pues propia naturaleza se está pacificando y controlando por uh -huh.

de la mente la bolchita es incomparable con otro. Mm-hmm. 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 Mm. mm <coughs> <coughs> um, <coughs> Porque nosotros, pues, por supuesto que podemos llevar a cabo, uh, por ejemplo, uh, adiestrarnos, seguir un, un adiestramiento, podemos crear uh, acciones virtuosas, crear una mente virtuosa, podemos también, pues, meditar pues um, llevar a cabo prácticas tántricas, hacer retiros, todo eso es algo virtuoso. Sin embargo, todas estas virtudes mm, son incomparables cuando estamos hablando de la mente de la bodichita, porque la mente de la bodichita es una cualidad, es una virtud mucho más profunda, mucho más extensa, mucho más superior. Uh -huh. mm -hmm. Porque incluso el escuchar enseñanzas, el llevar a, a cabo el adiestramiento mental, todo eso es virtuoso. Sin embargo, el adiestrarnos en la mente, llevar a cabo ese adiestramiento mental en relación a la bodichita o reflexionar acerca de la bodichita, esa es una virtud mucho más profunda, mucho más exaltada, mm -hmm. mucho más poderosa. <coughs> 하다 미다 네 지금 루다 가서다 심진 누르다 간데지 임베나 다직 아 내가 아니 데 하다 미 고반을 거야 아니 다도 라메 조장 조보 장지로 데 고토고요레스 라미 칸네 내가 칸네 하다 루다 지금 저데 미단 심진 누르 내가 하다 미 고반 tía entonces esta mente la bodichita cuando se genera en el, en el continuo mental de una persona es esta mente la bodichita se puede generar en el continuo mental de, pues, de cualquier tipo de ser cualquier tipo de cuerpo que tenga cualquier forma que pueda tener pueda generarlo y a, 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 a corto eh, que se puede generar en dioses en humanos y a corto plazo nos está pudiendo llevar a poder obtener un, nos está llevando a poder obtener un buen renacimiento a corto plazo y a la, la mente la bochita a corto plazo nos puede llevar a un buen renacimiento en el reino de dioses humanos o nos puede llevar a más a largo plazo nos lleva a la bodega The person who the achieved the realization of Bodhicitta, he can invite the whole sentient being to the state of the um, in uh, um, humans and the <gasps> celestial realms also he can invite in the state of Bo the Buddhahood.

내가 콜베 대와 아니 하다 미 고반 전화 찍기도 내가 콜베 대와래야 돈도 녀고 돈도 녀스 인바이트 캔 어? 디에 대와 데투고레스 타도 아니 라메 조정 고번에 찍이어레스 음음라 페르소나 라 쿠알 cualquiera que esté que genere esa mente a la bodichita ya sea humano dios animal etcétera cualquier ser que que genere esa mente a la bodichita ya incluso a corto plazo le trae un beneficio, como puede ser a corto plazo nos puede traer el bienestar dentro del samsara, ya sea renaciendo, eh, en, el, renaciendo en los reinos de humanos o dioses. Es, es decir, incluso a corto plazo ya nos está trayendo un beneficio y a largo plazo eso va a traer el beneficio de la budeidad. <laughs>

porque es, es eh, al momento de en el momento en cual dejamos un lado esta mente la bodichita, entonces es cuando estamos perdiendo toda nuestra riqueza nuestro cuerpo nuestra vida en cambio al poder mantener esa mente de la, la bodichita es lo que nos está llevando a poder alcanzar el estado supremo de la iluminación la <coughs> Esto se está refiriendo a, está haciendo referencia a lo que fue la vida de Buda Shakyamuni, que él para seguir ese camino en el cual practicar para alcanzar esa Buddhidad,

Y es que cuando ya se genera la mente de la bodichita y, y, y aún teniendo posesiones, ya no se está generando el apego a esas posesiones o, o el apego a ese, a ese cuerpo. <coughs> y entonces ya no se está a, aferrando a ese cuerpo como tampoco se está apegando al cuerpo ni está apegando a la vida. Ajá. <coughs> ngân chô sem sanpo di tsèhqō tsènggẹo rì, tsangmọ gì, tsangmọ gì sem sanpo tsèhqō tsènggẹo rì, yinpì Ấnẹ sōs'u loa tàng thukyā ma rì, tīrọ. sōs'u gu yun'o loa tàng thukyā ma rì. Ấnẹ sōs'u gì, ənẹ katsa, ming loa tàng <türing> thukyā ma rì. sōs'u gu dōgo dōmo loa tàng thukyā ma rì. Ấnẹ sōs'u gì mínimo uh -huh. porque nosotros um, aunque nosotros estemos pensando eh, recordando lo que lo que es la mente de la bodichita ya eh, aunque nosotros reconozcamos esa grandeza y la podemos tener en mente no somos capaces de dejar pues un poco de no podemos dejar nuestras posesiones no podemos dejar nuestro nombre no podemos eh, dar a nuestra amistad nuestros nombres nuestra incluso aunque sea un poquito de esa riqueza un poquito de nuestro bienestar un poquito de nuestra felicidad nos cuesta mucho dejarlo no Tan... te nosotros no podemos dejar ni siquiera <laughs> disfruto de la café

Pues sí, es decir, eso poquito que no podemos dejar, pues significa que todavía esa felicidad todavía no la estamos pudiendo conseguir. Así que ni siquiera pensar en dejar todas las riquezas, el cuerpo, etc. Eso todavía es un sueño. Ni siquiera sueño. Ah, oh, ni siquiera un sueño. <laughs> Uh -huh. Porque nosotros con un poquito de felicidad ya nos a, a, apegamos a ella, ya nos aferramos a ella. O incluso una felicidad que dura un segundo, dos segundos, ya nos aferramos a esa felicidad. Y si alguien en algún momento altera esa felicidad, ese bienestar del cual estamos disfrutando, enseguida se transforma en enfado, molestia.

Uh -huh. Uh -huh. Porque si incluso dar un nuestro tiempo de cuando estamos no sé, disfrutando de un café, de un té, de la comida, o esforzarnos un día, o de hecho, esforzarnos una hora. No, no, no lo podemos realmente, es decir, para el beneficio de otro, a veces se requiere de un cierto sacrificio que a veces no estamos dispuestos a hacerlo, entonces no podemos ni siquiera pensar en ello, por lo tanto así como se va a generar esa mente bondadosa para beneficiar otros seres o por una uh, dharma dedicar tiempo ¿no? ¿No? sí, claro ¿cómo lo haces? ¿cómo lo

discoteca simplemente a veces o de irnos a la discoteca a bailar o de irnos a meditar nos gana la discoteca claro porque para la discoteca hay un cierto interés de, uh, uh -huh. un cierto una cierta sensación que nos atrae uh -huh. porque ahí estamos viendo

미직리아 로봇 직 제거당 직 팬버스 두고 주는 직료 당 거다. 소송원의 직 직대 직대 직료 당 거다. 나 막무여버다. 되라. 음. 벌게 권 미직리아 춘준 직료 당에 비 파절리아 팬버스 침부 줘야 되는 거로 봐. 이내양 파절리 팬버스 침부 두다 마 두다 가서 춘준도 료 당도 그 말로. 네 저는 심래 말해. 음. 벌게 인클루소 관도 queremos beneficiar a alguien a a una persona requiere de dar de nuestra parte requiere de un sacrificio de nuestra parte y uh, a esa hora cuando tenemos que empezar con esos pequeños sacrificios de nuestra parte y ya con esos pequeños sacrificios que ya vamos comenzando ahora entonces ya en el mañana ya seremos capaces de hacer ya verdaderos sacrificios cosas de mucho mayor nivel pero si desde ahora no estamos ya adiestrándonos en esos pequeños sacrificios que hacer pues mucho menos vamos a lograr hacer esos grandes sacrificios en el futuro esos grandes beneficios en el futuro uh -huh. 추즈직 어 맞아 두제 추즈직 뢰다네 셴리 로고 제번에 맞아 칼게 추즈직 레데 임베네 파줄로 편바 첨부는 루가 연구로 보다 es como una hora que nosotros podíamos sacrificar que podíamos uh, dedicar para ayudar a alguien Es una hora que nosotros estamos dedicando una hora que estamos poniendo de nuestro, de nuestro esfuerzo en la cual estamos trabajando, pero luego esa hora en la cual hemos trabajado para el beneficio de otro, este va a traer un beneficio en el futuro y un beneficio más mayor. <coughs> entonces, sin embargo nosotros, eso esa hora significa pues dar un pequeño sacrificio hacer un pequeño sacrificio, dar algo de nuestra parte y a veces no estamos en esa disposición de hacerlo sin embargo, ese bienestar que podemos a lo mejor ese disfrute que podemos obtener de esa discoteca sí que somos capaces de hacer ese sacrificio o ese trabajo para, para hacer ello y no lo otro todavía peor se sí, está coincido por otra una te disfruta todavía difícil para dedicarnos un, una media hora o 20 minutos para dedicar por otra persona. Uh -huh. Oh, eh, 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 tanto de en um, eh tanto de que ya ya de dice que roda. Tempo chum de de en Corona rangi alinya lugi corona na cheba na tanto de

entonces, en cuanto vemos la historia de buda Shakyamuni, una, una versión de esa historia de buda Shakyamuni dice, nos cuenta lo que, lo que era un príncipe que luego dejó en una persona, es decir, no los plantean como una persona ordinaria una persona en, nacida en una familia eh, en la cual en una familia real él era un príncipe y a partir de, de ese estado ordinario pues, se convirtió en un Buda pero también hay otra historia de esa biografía de Buda en la cual dice que él ya de hecho era, era ya era un bodhisattva porque ya de hecho era, era un bodhisattva de ya en sus renacimientos anteriores incluso como animal ya era un bodhisattva practicaba cultivaba solamente el compasión y botecita no le importaba cualquier lugar cualquier reino se renazca pero no le cambiaba su camino espiritual de botecita uh -huh. a veces en la familia como el príncipe a veces uh -huh. personas ordinarios, ¿sí? a veces animales. Os diré, ¿eh? Tu senda, en el caso, ¿eh? Sanji Kuban, tú Y bueno, es como él consigue la, la buddhidad. teni qurang ge jinju jidu ro da ane nyamlen che ge ane ja wa nal le da gana jin chi lo le ya re ne be ge one de dan de be ge kale a chik dos chung bor da junior long je ane che dang long je tam nyen da sam bo lwa tan es Y no solo eso, también sus propios discípulos, tanto discípulos que tenían en la India como fuera de la India, llevaron a cabo eh, es esfuerzos, llevaron a cabo sacrificios en los que pu pu pudieron dar lo que son sus posesiones, sus su cuerpo, su, su vida. Es decir, de desarrollaron mucho esfuerzo para poder encontrarse con esa mente. Uh -huh.

Pero, pero no nos vayamos con la idea de que para poder conseguir generar la mente de la bodichita uno se tiene que convertir en mendigo uno se tiene que morir tiene que porque claro uno puede pensar que hay que hacer esos sacrificios para conseguir la mente de la bodichita es decir que se dice que hay que dar incluso nuestro propio cuerpo, pero también se dice, hasta que no estés cualificado, hasta que no seas capaz de hacerlo, no tienes que dar tu cuerpo. Entonces podemos llevarnos esa idea errónea de decir, pues tengo que morir, tengo que convertirme en mendigo para generar la mente de la bodichita. Yo le quiero con la de sacrificio. Luego de te chagpa dejo yo lo que pasa es que cuando esa mente de la bolchita se genera en el continuo mental eso da una valentía da una fuerza porque claro ya ya se va dejando atrás lo que es el apego cuando vamos que te lo estamos de chagpa yo lo que vamos que te va a ir chiquita lo estamos en mil y a penas tú estás haciendo que vamos te va a ir lo chagio yo lo digo te Uh -huh. Uh -huh. Nosotros ahora tenemos ese, ese apego, eso que, ese apego que nos impide el poder sacrificarnos pa, por otros. Estamos apegados a esos cinco minutos que podemos tener de, de placer, esos cinco minutos que podemos estar a gusto, y entonces ese apego, esos poquitos eh, momentos de disfrute, de gusto, nos impide sacrificarlo para poder beneficiar a otro

Ahora, esos 5 minutos o 30 minutos en los cuales pues, nosotros podamos estar eh, disfrutando, podríamos estar eh, disfrutando, y esos 5 minutos comparados o 30 minutos comparados con ayudar a otro. Cuando lo ponemos en una balanza, todavía ese disfrute personal, ese placer personal, es como algo más sagrado para nosotros. Lo tenemos en, en, el, en el nivel de algo más sagrado, más importante, que el beneficiar a otro. Pero en el momento en el cual nosotros esa balanza la cambiemos y lo que se vuelve más sagrado, más importante, es el beneficiar a otro, entonces seremos capaces de ver mi propio bienestar, mi propio disfrute, ya no, ya no es algo tan esencial, tan importante. Y por eso somos capaces de beneficiar a otros. ¿Está claro? Dedicar media hora para beneficiar a otras personas. O disfrutar nuestro mismo, no sé, una cosa, a lo mejor una emoción. ¿Nosotros valora más para disfrutar por una emoción que una beneficia a un ser. <coughs> ¿Mm? Este aferramiento no se solta. Si tú no tienes aferramiento de disfrutar en cinco minutos o media hora de emociones, no le importa. Sí, Juan, siempre <coughs> que siempre que de que <utan> <tod> y es que así es como está funcionando nuestra mente, así es como se está apegando, se apega a ello que es agradable. Pero cuando en el continuo mental surge la mente en la bodichita, esta está destruyendo ese aferramiento, entonces ya ese aferramiento a aquello placentero ya no ya no es tan esencial. Y es por eso que esa mente nos está

esta mente la bolchita nos está beneficiando a cada uno y eso puede ser sonar extraño porque estamos dando es el sacrificar nuestro, nuestro cuerpo sacrificar nuestra vida sac, dar sacrificarlo, sin embargo, dentro de ese sacrificio nos, sacrificio nos estamos beneficiando a nosotros mismos. Es como si esa mente de la bodichita se convirtiera como en un néctar medicinal que este únicamente solo nos va a beneficiar. No nos va a perjudicar en nada, sino que nos va a dar ese, ese, ese beneficio. Es mucho mejor para nosotros. Uh -huh. 디기 간조 janju kusim di paa gyun sinyaa dang dili yaa pen toga mundu nu dangiyo mara yaa. Di dangbo yechaya da janju kusim khurang alaay maintain chayaarwa, gyun sinyaa da yechay mu chagwaarwa. Chay zang nganzu di, danda Entonces, aquí se dice que son capaces de dar su cuerpo, de dar su vida, no pero ¿Sí? sí, sí, en ellos están también beneficiando, porque en ese tipo. Con esa, con esa mente en la bodichita lo que le está haciendo es incluso mantenerla y que pueda mantenerse la duración correspondiente a esa vida, la duración correspondiente a ese cuerpo. No es que realmente se está cortando, sino que al contrario está beneficiando poderla mantener. Por otro lado, en realidad los únicos capaces de dar el cuerpo, de dar su vida, son aquellos seres áreas bodhisattvas que ya se a partir de la primera tierra a partir de la primera tierra ya tienen la capacidad de darlo uh -huh. Entonces, ¿Eh? por eso el propio Buda lo ha manifestado eh, nosotros el dar ese cuerpo esa vida es únicamente hasta que se logre la primera tierra nivel más no. alto nacido en nivel más alto la cualificación más alto uh -huh. para sacrificar parte del cuerpo estas cosas, esto. Y lo que lo que Pero eso lo que nos está hablando es de esa valentía, de esa capacidad, como ya se está eliminando, se está liberando de lo que es el aferramiento, entonces tiene esa valentía, esa capacidad de hacerlo. 이내에 자료 쓰는 거고 초진이야 셔럽 그런 인텔리전스 슈주에서는 아니 어네 참마 단위 아니 뒤쪽에 여러분다 케빈 참마 단위 아니 뢰땅 거야 뭐야 세탁다 좀 하시기 여러분 También estamos hablando de que en ese caso ya es un bodhisattva y por lo tanto tiene esa naturaleza de sabiduría y sabe cuando Es necesario dar cuando no es necesario dar, cuando son las condiciones apropiadas, y ¿no? <coughs> Pausa, ¿no? <coughs> 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 Bueno, pues si eh, ahora que regresemos, si de lo que se ha estado comentando hubiera algo que no quedara completamente claro, pues entonces hacen preguntas porque el objetivo es de que esto quede claro. Uh -huh. <risa> porque <risa> <risa> porque eh, hablar, el clarificarlo, nunca terminaremos de explicarlo. Uh -huh. Porque no es simplemente eh, el objetivo de terminar de leer el texto. 嗯哼哼，对 <laughs> 啊。